Look at this dude. No. Mira qué forma de cobrar los ojos por su paso de cebra. No quiero hacer la gracia, amigo. ¿Eh? No quiero hacer la gracia. Look at this dude. Wait till you see the No. Oh, look at the top of his head. Mira para abajo, huevón. Oye, ¿sabes con quién estás hablando? Sí. Desahuévate, concha tu madre. ¡Cállate, mierda! Oiga, doña Florinda, ¡cállate la boca! Desahuévate. Tienes una cara de malandrín de mierda. ¿Ah? Machito te la da, huevón, ¿no? No, jefe, yo no soy juez, no. ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! Oiga, doña Florinda, ¡cállese la boca! ¡Escuchate mirando! ¡Desahuévate! Ya, a partir de ahora, las cosas van a cambiar, ¿comprendido o no? Sí, ¿comprendido o no, concha tu madre? ¡Dentro de la cancha, muchachos! ¡Vamos, apúrense! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran, carajo! ¡Corran! Fuera. Que se lo lleve nomás. Lléveselo, maestro, lléveselo. Malcriado. Julián Baloni, si estás viendo esto, te amo. Necesito que vean esto. Es muy trágico, es muy bueno. Igual, en tu casa, entiende, en tu casa. Para vos, que sales a la calle y no tomas conciencia que estamos mal. Depende de vos, che, pelotudo, recontra mil, pelotudo. Me haces calentar que te reparió. ¡No salgas! ¡No salgas! Estamos en cuarentena, que parte no entiendes.
pedazo de pelotudo, quédate en tu casa. Resguarda tu familia. Si vos te cuidas, nos cuidamos todos. Así que, por favor, te lo pido, ¿cómo mierda más quieres que te diga? ¡Quédate en tu casa! ¡Ay, no! ¡No debo de andar en la calle! 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 Si así entienden que estar en la casa. Pues mi madre que no me mandaron una plata, tío. Mira, no me voy a quedar en la casa. A ver, di. A ver. Ay, ay, ay. ¿Ya no vas a volver a salir? No, tío. ¿A qué hora te vas a meter a la casa? Ahorita mismo, tío. Ay, lárgate, tío, ya. Lárgate. Ya, tío, mismo, tío. Ya, lárgate. Ya, tío. ¿Qué quieres? Porque me dijiste que me iba a llevar al calabozo. Llévame, pues. Llévame, pues. Hola, pues si te animas, llévame. ¿Por cuál hora me vas a llevar? Llévame una cita ni más. Cuando tengo una gallina que ya se las ataca la voz, ¿se las hago? Me está faltando el respeto. ¿Se las hago? No, vos primero me faltaste a mí. Que me ¿qué? Iba a llevar al calabozo. ¿Eh? ¿Ella puedo? Vos podés pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque tu insignia yo te voy a tener miedo. ¿Vale? No, yo. Fuerte. Vos sabés que tomaste, entonces tenés que callarte. No, yo no me estoy reclamando ni nada que tomé o no tomé, solamente que ellos, mira, que tienen también una. ¿Y vos qué le hiciste? Ahí tenemos toda la afirmación. ¿Qué le hiciste? Yo solamente reclamé. Le reclamaste. Le pegaste por la cara. No, yo no le pegué. Acepta, ahí es la afirmación. Yo no le pegué. Como que llegara el coronavirus para lavarnos las manos. A ver cuando viene otro virus, así se lavan el sobaco, la pata y el ojete. Con los licuados genital que hay acá, vos. He escuchado en la tele a un médico diciendo que para superar el aislamiento y poner un poco de paz en nuestras vidas, deberíamos dedicar estos días a terminar todo aquello que habíamos empezado y nunca llegamos a terminar. He mirado por toda la casa en busca de cosas que empecé y no terminé. Y he acabado con una botella de Rioja, otra de Ribera, otra de Baileys, una botella de ron, lo que quedaba en una caja de Valium y una caja de chocolate. No tenéis ni puta idea de lo bien que estoy ahora. Mándale esto a todo el que lo necesite. Y decidle que os quiero, cabrones. ¡Ja,